Hola, buenas tardes. Me llamo Sergi Pascual. Algunos me conoceréis por ser profesor y por este acento catalán que me sale de dentro. Hay una cosa que os quiero avisar antes, ya, para que el día del examen no empecéis a sudar. Yo soy del Hospital del Mar. Y el Hospital del Mar ahora se llama Parc de Salut Mar. Lo digo porque he visto en varias presentaciones, IMAS, Hospital del Mar. Hospital del Mar, IMAS. IMIM, no sé qué. Es Parc Consorci Hospitalari, ha cambiado el nombre ahora. Que no sudéis el día de la elección de plaza, o que tenedlo en cuenta. Hoy aquí estamos básicamente para, bueno, al menos yo tengo dos objetivos, dos, que espero que compartamos entre todos. El segundo es dónde voy a hacer la residencia, que es una pregunta interesante de hacernos, pero el primero es qué voy a ser de mayor. ¿Qué voy a ser de mayor? ¿Cuándo? Todos nosotros no teníamos ni un pelo púbico a los 12. Nos dicen, ¿qué quieres ser? ¿De ciencias o de letras? Y dices, coño, bueno, 50%. Pero después, en plena edad del pavo, a los 17, nos dicen qué queremos ser de mayores. Y algunos y algunas, con mucha suerte y con mucho, Olseny, que llaman aquí, elegimos medicina. Y los que tuvimos la suerte de elegir ciencias y de elegir medicina y estamos aquí, ahora de una forma más tranquila, pausada, vamos a pensar qué vamos a ser de mayores. Entonces, bueno, como siempre, primero, felicidades a todos por haber hecho el MIR. Segundo, muchas gracias, Borja, por confiar en mí la segunda vez en estas jornadas post-MIR. Y, bueno, vamos a empezar. Yo oriento básicamente igual que el año pasado, como lo orienté. Yo creo que la neumología, y voy a empezar por el primer objetivo, y es que quiero ser de mayor. ¿Qué es lo que hace un neumólogo cuando se levanta a las 8, bueno, a las 7, el que tiene suerte, si no antes, y va a trabajar? Pues el neumólogo básicamente, bueno, tiene un aspecto muy clínico, pasar sala. Tiene sus pacientes en sala, que los va a ver, que si sí, que si no, que si le pongo tratamiento y tal. Segundo, consultas externas, pues el típico, me siento, paciente que está ambulatorio, está en su casa, y viene, pues le pongo el Ventolin, Atroven, ¿eh? ¡Uy, cómo duele! ¿Recordáis las clases, de neumo? Vaya. Y hospitales de día, hospital de día, que es un punto intermedio entre una consulta ambulatoria, bueno, de hecho es ambulatorio, pero no es eso, venga a verme en 3 meses, no, me viene a ver mañana, es un intermedio entre la sala y lo que son las consultas externas. ¿Qué tenemos? En neumología también existe paciente crítico, o sea, semicrítico, digámoslo así, en algunos hospitales paciente crítico. ¿Qué quiere decir? En las guardias tenemos pacientes que están mal, tenemos pacientes con fracaso ventilatorio y que tenemos que ventilar. Esto es una BiPAP Vision, es un modelo de ventilación mecánica no invasiva y es de los mejores que hay. Y esto implica que pues en las guardias no solo son guardias de esto, hay pacientes que están mal. Y a nivel de ventilación, ya que hablamos de ello, hay pacientes que no la tienen de forma aguda, sino que la tienen de una forma crónica, pues también hay unidades especializadas para ayudar a estos pacientes a ventilarles. Y hay gente que se dedica a esto, a paciente con una cifoscoliosis muy grave y que hay que ponerle pues una BiPAP también mientras duerme. ¿Qué más hacemos los neumólogos? Hay algunos que tienen la suerte de dedicarse pues a broncoscopias. Hay técnica en la neumología, aparte de una parte muy clínica, hay una parte técnica importante, todo el estudio del cáncer y de muchísimas cosas que se estudian mediante las broncoscopias, las hacemos nosotros. Broncoscopias y derivados, como podría ser la ecobroncoscopia, ecografía endobronquial, como podrían ser técnicas, ya sea pues poner prótesis, como podría ser pues quemar lesiones, como podría ser pues poner válvulas. Y unidades del sueño, también tenemos la unidad del sueño, todo lo que es la patología del sueño que está creciendo, es una de las causas por las cuales la neumología ha crecido muchísimo, muchísimo en los últimos años, pues también la llevamos nosotros. Y diremos, coño, si es una cosa del cuello, ¿por qué no lo llevan los otorrinos? Porque son, pues por lo que sea, o porque nosotros somos listos, o porque ellos se lo han dejado escapar. Pero bueno, esto es una de esto. ¿Qué más hacemos los neumólogos? Pues bueno, tenemos lo que son pues más tema funcionalismo, la pesadilla de muchos de vosotros, después de las clases de fisiología respiratoria, pues informamos pruebas funcionales, que si difusión, que si de esto y tal. Y más ligado al tema del funcionalismo, lo que es rehabilitación respiratoria. Antes he oído la charla del compañero rehabilitador. En según qué sitios, el neumólogo participa de una forma muy activa en el proceso de rehabilitación de los pacientes con una neumopatía crónica.
Y finalmente, los neumólogos también podemos investigar. Y la investigación básicamente tenemos pues de dos tipos. La básica, esto significa pipetas, probetas y cosas de estas. Y la clínica, que significa pues estudios multicéntricos y participar pues con otros hospitales y de esto. Y estudios más desde un punto de vista pues en sala y más con pacientes en sí. Y esto es mi visión de la neumología y es el por qué o cómo os debería orientar a vosotros. Hay 5 dibujos aquí que a mí me delimitan, y después de ser adjunto ya y tal, me delimitan básicamente 5 perfiles. Tenemos al residente o al futuro residente como vosotros, que lo que digo, yo soy médico, yo quiero un fonendo en el cuello, yo quiero escuchar muchos pulmones, yo quiero tratar pacientes y yo me siento a gusto con un paciente delante, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Pues hay un perfil muy clínico, muy del fonendo. Hay otro paciente, hay otro de vosotros que lo que quiere es esto, pero un poco más al límite, pues el perfil más semicrítico. Tenemos gente que lo que quiere es puramente más técnico. Yo quiero pues hacer prueba, yo quiero hacer cosillas con el broncoscopio, quiero hacer esto, quiero lo otro. Pues también tenemos perfil de un residente pues que le guste más el tema de manualidades y estas cosas. Hay gente pues que, bueno, el tema de funcionalismo, rehabilitación, fisiología respiratoria, a mí personalmente me apasiona. Digo, hostia, no me apasionó hasta que no llegué a neumo, ¿eh? Yo hasta el MIR también estaba con el desno. Pero después, la verdad es que le encuentras el qué, y hay gente que tiene un perfil claramente investigador. Entonces, aquí es donde pues tiramos para atrás y decimos, bueno, yo de mayor, ¿neumología me serviría o no me serviría? Pues bueno, es una muy buena elección. Tiene de todo. Vamos a ver al segundo objetivo, que creo que es hoy, que es, una vez creo que, bueno, pues neumólogo pues suena bien, pues voy a ver dónde puedo hacerlo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el mapa de Cataluña, porque aquí supongo que hay gente también que es fuera de Cataluña y que viene pues a ver un poco pues cómo está aquí en Cataluña para hacer esta especialidad. Mapa de Cataluña, hay 17 plazas en la provincia de Barcelona, una en Girona y una en Lérida. La verdad es, podéis ver cómo está todo muy centrado en Barcelona. Si esto lo ampliamos un poco, vemos 2 en Can Ruti, vemos 2 en el Hospital del Mar, vemos 3 en Vallebrón, vemos 3 en Sant Pau, vemos 3 en Bellvitge, no, perdón, vemos 3 en el Clínic, vemos 2 en Bellvitge, vemos 1 en Sabadell y vemos 1 en Terrassa. Estas son las plazas que se ofertan. Vamos a ver, y ahora, porque claro, yo intenté también hacer un poco de encuesta de decir, hostia, ¿cuál es el ranking? Hostia, fue un caos. Dependiendo con quién hablaba, me decía una cosa, me decía una otra. Y después, haciendo un poco de reestructuración, y por esto de los perfiles que podemos tener cada uno de nosotros, que podría ser, bueno, esto podría ser extrapolable a muchas especialidades. Pues os voy a definir un poco qué hospitales os pueden dar según el perfil que vosotros queréis. Por ejemplo, Hospital de la Vall d'Hebron. Trasplantado pulmonar, es que no hay en ningún otro sitio. Fibrosis quística, es que no llevan a ningún otro sitio, es que no las ven. Sí que es verdad que en el Hospital de la Vall d'Hebron el servicio de medicina interna es potentísimo y esto pues hace un poco de esto. Y tiene pues sus defectos Vall d'Hebron, como podría ser que no tiene, al residente no hace guardias de especialidad. Hace todas las guardias abajo en urgencias y esto duele, siempre abajo duele. Y el Hospital de Sant Pau. Clásicamente ha sido un hospital pues muy echado para la clínica, para la rehabilitación, para todo lo que es el funcionalismo. Y ahora el hospital es nuevo y ha quedado muy, muy bonito y muy buena gente en Sant Pau. Pero también me centraría, pues si tenéis un perfil más clínico, pues a lo mejor me iría más a estos dos hospitales. Perfil. Hay ese paciente que está un poco más grave, pues yo claramente me iría al Clínic. Al Clínic es, como antes ya han comentado, como el tema de intensivos, en el Clínic no hay una UCI, hay muchas UCIs y cada especialidad lleva la suya. Tienen pacientes intubados, o sea, allí hay paciente crítico. Con lo cual, si alguien dice, uy, pues a lo mejor la UCI le encuentro al hecho de menos alguna cosa y tal, pero le gusta al paciente que está mal, pues el Clínic es una muy buena opción. Y después tenemos el Hospital del Mar. No tenemos unidades semicríticos todavía, pero está en previsión y se está fomentando mucho y las vision y las guardias en mi hospital. Pues la verdad es que pues hacemos mucha ventilación mecánica no invasiva.
A nivel de intervencionismo de las broncoscopias, pues básicamente el Hospital de Berbice y el Germans Trias y Pujol, no, lo siento, me ha salido y Pujol está fuera de esto. Berbice, bueno, básicamente porque estos dos hospitales son todo lo que es intervencionismo de poner prótesis de esto. Hay un doctor en el Berbice que es el, básicamente de los mejores de España y está allí, y de hecho se formó en Germans Trias y Pujol, con lo cual dejó un servicio también muy bueno. Cualquiera de estos dos serviría. Si os gusta la fisiología, creo que pocos, pues Hospital Clínic también, también tiene mucha tradición, y el Hospital de San Pau desde siempre. Y a nivel de investigación, si verdaderamente decís, mira, yo quiero ser un neumólogo con una vertiente investigadora importante, pues el Hospital del Mar tiene al lado, pues por un lado la UPF, y esto sería ya una vertiente más docente, y tiene el IMIM, pues con el tema para el tema de investigación, tanto básica como clínica. Y el Hospital Clínic, por supuesto, que es el hospital que más publica, pues, en todos los servicios de toda España. Hay una cosa importante para los que no sean de aquí y que vengan a mirar a ver en Cataluña, que es que, yo no sé en otras especialidades, pero en neumología os puedo asegurar que la mejor neumología, la mejor, estamos hablando también de detalles, ¿eh?, se hace en Madrid y en Barcelona. O sea, es que en Madrid y Barcelona están todos allí. Cuando vas a las conferencias, cuando vas, están todos los de Madrid y los de Barcelona. Con lo cual, en Barcelona, cualquiera de los hospitales está en el top 10, cualquiera de los hospitales que hemos dicho está en el top 10 de la medicina neumológica. Y nos diría más, y a nivel de Europa, a nivel europeo, la neumología que se hace en Cataluña es muy, muy, muy buena, muy buena. O sea, estamos muy bien vistos como neumólogos, sobre todo en Madrid y sobre todo en Barcelona. Entonces, ha llegado el momento de hacer un poco mi ranking personal, porque yo tengo un perfil. Yo dentro de estos me encuadro en el paciente, a mí me gusta el paciente, pues este que está un poco más al límite para ventilación, y me gusta mucho pues el tema de fisiología y un poco de investigación. El tema clínico e intervencionismo no me gusta tanto, con lo cual, y aquí os pongo mi perfil. Hospital Clínic de Barcelona, que el último lo cogió con un 2.645. Yo creo que es un hospital muy completo, y sales de allí pues sabiendo intubar a pacientes y a saber llevarlos, y para mí es de esto. Además, el Hospital Clínic tiene una cosa importante, que ahora a lo mejor no le damos, no le sabemos ver el qué, pero es que en el Hospital Clínic los neumólogos que hay es que son gente que son de los mejores del mundo. Si estamos en una reunión y estamos hablando de un señor que tiene hipertensión pulmonar, y a mí el doctor Barberá me dice, catapum chimpum, digo, hostia, es que es el doctor Barberá. Ahora no lo conocéis, a lo mejor le acabaréis conociendo, pero es que es el mejor, y lo que él diga es que va a misa. Igual el doctor Picazo de asma, igual el doctor Roca en fisiología. O sea, hay gente muy potente, y oír a esta gente yo creo que da. Es lo único que he echado de menos del tema del Hospital del Mar. Segundo, Hospital del Mar. Par de Salud Mar, ¿eh? Tenéis que verlo, que quede al tanto. ¿Por qué pongo el Hospital del Mar? Yo volvería a hacerla, y probablemente allí, creo que ha sido muy completa, tiene de todo, es suficientemente grande como para ver muchas cosas. El neumólogo allí es una entidad. O sea, a veces, hostia, dices, ¿y el neumólogo aquí qué? Hostia, pues tiene su papel. ¿No? Que, sí, eso es importante. Esto es importante también, cómo te ven los otros. Tercero, el Hospital de San Pau. Bueno, y a partir de aquí ya os digo, esto es un poco de esto, porque en Cataluña probablemente podríamos poner cualquiera que serían de esto. Tienen sus detalles, y ahora ya es vuestra tarea ir allí y decir, pues aquí cuánto se cobra, y aquí las guardias son de esto y tal. Yo creo que es importante el tema de las guardias de especialidad cuando sois residentes, esto decirlo porque os forma como neumólogos que vais a ser. Es importante que no solo a nivel profesional, a nivel de pacientes que os centréis, sino que tengáis esta línea de decir, pues bueno, pues a lo mejor a mí me gusta la docencia, bueno, pues que a lo mejor me gusta la investigación, ¿por qué no? Está claro que no tiene que ser el centro, pero si puede tener una universidad y un centro de investigación al lado, pues ¿por qué no? Mejor. Y bueno, y finalmente a lo mejor, pues probablemente los que están más lejos de lo que es el centro de Barcelona, más que nada porque soy de aquí y porque lo he puesto al final, pues por esto. Pero, repito, en Cataluña, cualquiera de los hospitales para neumología, perfecta elección, y la neumología en sí, perfectísima elección.
Pues nada más, muchísima suerte en la lección y espero veros pronto por algún servicio de urgencias.